Nosotros hemos planteado, ¿no es cierto?, el beneficio de la duda, tomando en consideración que el señor Albornoz no cometió ese delito tomando las pruebas que existen en el legajo de la investigación penal preparatoria. Ahí no solamente no se determinó el tema de la responsabilidad, la coautoría tampoco se determinó porque tiene que haber otra persona. En 5 años en ningún momento han citado una persona. Así que, por lo tanto, nos llama poderosamente la atención de que se haya manejado con total y absoluta libertinaje en un proceso tan serio y tan responsable. Acá la camioneta no se encontraron sangre, el ADN de Omar Albornoz, no se encontró ninguno de los peritajes que se han efectuado. Eso lo ha demostrado la genética forense de los tribunales, precisamente la pedí con pruebas que ha pedido el Ministerio Público de la Acusación. Pero, doctor, no hay duda que Albornoz tenía la camioneta, si incluso él mismo lo reconoció. Una cosa es tener la camioneta y otra cosa matar a una persona, ¿no? Eso es, hay una diferencia totalmente distinta, es decir, el acto en sí es lo que nosotros estamos manejándonos. Nosotros desconocemos totalmente, porque no se ha llegado la investigación a fondo en relación a todo y cada uno de los testigos que estuvieron alrededor del señor Espino y la señora Rampazzo. Eso es lo que nosotros pretendemos fundamentalmente en el tema de la idea concreta de la investigación que había circulado para determinar cuál era la otra persona, independientemente de este chico, de este muchacho. Eso lo quedó claro. Ahí, esto no existe, no existe acá durante todo el proceso, y hace 5 años que se está investigando esto. ¿Tiene pensado apelar? Sí, vamos a hacer la presente una apelación y vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque esto me parece es totalmente arbitrario lo que están haciendo.